Buenas tardes, licenciado Enrique Miguel Paniagua Lara. Bienvenido a este recinto. Con la recomendación nada más que su exposición sea de 3 minutos cuando mucho. Es correcto. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. Muy buen día, muy buena tarde. Muchas gracias. Mi nombre es Enrique Paniagua. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuento con una maestría en Derecho y también cuento con 14 diplomados en materia de derechos humanos emitidos por la OEA, la CNDH y la UNAM. Me he desempeñado en la administración pública del estado de Quintana Roo desde hace casi 13 años, desempeñándome en las áreas de asuntos jurídicos en diversas dependencias del sector educativo y desde el año 2019 en la dirección de gobierno de la Secretaría de Gobierno. Soy chetumaleño, de manera orgullosa lo digo, por convicción. En el servicio público he tenido el logro y la satisfacción de haber protegido los derechos de niñas, niños y adolescentes en el sector educativo a través de la emisión de normativa que aún es vigente, de resoluciones y de sanciones también que han protegido dichos derechos. Como fue el caso de la primera situación que se nos presentó de infancias trans en las escuelas de la zona norte del estado, en las cuales preservamos la identidad de género y el libre desarrollo de la personalidad de niñas y niños. Desde la Secretaría de Gobierno he intervenido activamente en la atención, resolución y transformación de conflictos sociales, preservando los derechos de las partes involucradas en dichos conflictos y también manteniendo una actitud dialogante activa. Desde la sociedad civil, quiero comentarles que soy coautor de la iniciativa por la cual se decretó el Día Estatal de la Paz en Quintana Roo. He sido voluntario en distintas actividades de reforestación en comunidades de Otompe Blanco y de igual manera he participado en actividades de bienestar animal en esta ciudad y en comunidades de nuestro municipio, trabajando no solamente por la salud pública y por el derecho al medio ambiente sano, sino también velando por la integridad de las mascotas, sobre todo aquellas que se encuentran en las calles. He promovido talleres, conferencias, cursos en materia de derechos humanos gratuitos a nivel estatal, buscando la sensibilización en materia de igualdad y no discriminación, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas con discapacidad, la participación ciudadana, el combate a la corrupción, el fomento al arte y la cultura, y también el emprendimiento de las juventudes. Estoy decidido a proteger los derechos humanos de todas las personas en todas las circunstancias y contextos de manera incansable. Y sé que lo lograré con el apoyo de ustedes, con la ciudadanía y con el valioso trabajo del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias, licenciado, por su participación. Diputado Hernán Villatoro, tiene la palabra. Bienvenido, compañero Paniagua. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. 13 años en el servicio público, pues yo creo que sí son como un buen periodo para conocer el estado que guarda el servicio público en Quintana Roo y de manera particular pues el tema de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué derechos humanos cree usted que se violentan más en Quintana Roo? Bueno, sin duda alguna, tenemos por ahí el derecho a la educación en relación a algo que viví de experiencia propia, en razón de que existen todavía muchos retos que cumplir para que exista un pleno acceso a la educación, como que permita el desarrollo de las personas en todas las condiciones, en todas las comunidades de nuestro estado. Por supuesto, hay muchos derechos que de algún modo se ven afectados y la respuesta también está ahí en las quejas que se están registrando por la Comisión Estatal en materia de seguridad pública, en materia de certeza jurídica, en materia procesal ante las distintas instancias administrativas, jurisdiccionales, en los cuales pues también se trastocan los derechos de las personas. Sin duda hay mucho que trabajar en materia de justicia, en materia de igualdad, en combate a la discriminación y también en acceso a los derechos de primera generación que, pues, insisto, de manera desafortunada, en muchas comunidades todavía de nuestra geografía, pues todavía hay son muy incipientes.
Muchas gracias, Paniagua. Gracias, presidenta. Ya, diputado, muy amable. La palabra a la diputada Linda Pons. Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. Buenas tardes ya, licenciado. Buenas tardes. Enrique Miguel Paniagua Lara. ¿Qué mecanismos o acciones usted puede proponer para fortalecer la visión de la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo? Muchas gracias. Pues desde el proyecto que estamos impulsando, desde esta plataforma que el día de hoy me encuentro representando y que me ha honrado con la postulación, pues precisamente buscamos sacar un poco de la actitud y la postura reactiva que tiene la Comisión, es decir, no únicamente esperar a que se suscite una violación para emitir un pronunciamiento o bien iniciar una queja, sea de oficio o sea petición de parte, sino también incidir de manera activa en la planeación, en la programación de políticas públicas con un enfoque transversal de derechos humanos, pensando en interculturalidad, pensando en inclusión y colaborando, porque también tenemos que considerar que la Agenda 2030 establece entre uno de sus metas el que se puedan alcanzar alianzas que construyan con solidez, con justicia y con paz las instituciones de cualquier estado, como es Quintana Roo. Entonces, respondiendo de manera directa a la pregunta, ¿qué más puede hacer la Comisión? Involucrarse, incidir en políticas públicas, en la planeación, en la programación, en la ejecución de esas políticas y evitar que, pues en temas como los relacionados con el derecho a la ciudad, se sigan realizando obras públicas que no contemplen el derecho de todas y todos, que no contemplen a las personas con discapacidad o que no contemplen pues las distintas necesidades que pues toda una multiplicidad de personas tenemos, ¿no? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputada. Licenciado, muchísimas gracias por su participación y su presencia en esta sala de comisiones. Muchas gracias. Muy buen día.